En el municipio de Guacarí, en el desarrollo de una operación, se desarticula un grupo delincuencial conocido como los Mameyes, conformado por 17 personas, las cuales fueron capturadas en 13 diligencias de allanamiento. La relevancia de la desarticulación de esta estructura obedece al esclarecimiento de 11 homicidios, los cuales se habían perpetrado en los años 2017, 2018 y en lo que ha corrido el 2019. Hechos connotados como lo fue la muerte de un menor de 8 meses, el cual fallece en el momento en que los delincuentes atentaron contra la vida de sus padres que se encontraban en la parte externa de la residencia. Este menor de 8 meses estaba al interior de la casa y desafortunadamente víctima de una bala perdida fallece. Igualmente se esclarece otro caso connotado en donde fallece una pareja de esposos, los cuales se encontraban al exterior de una residencia. Son víctimas de estos delincuentes y en ese mismo hecho resulta herida una joven de 16 años. Importante señalar también que se incauta un número importante de estupefacientes, los cuales se evita su comercialización en las calles, se afectan sus finanzas, igualmente se incautan un importante número de armas de fuego.